Sean bienvenidos a nuestra conferencia el día de hoy, que he titulado Duros golpes contra la familia. Duros golpes contra la familia. Vamos a ver un pasaje de las Escrituras donde el mismo Señor Jesucristo habló estas palabras con respecto a la familia, a la casa. Mateo capítulo 7, versículo 24 en delante. Mateo 7, 24. Jesucristo dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Vemos aquí que Jesucristo habla de dos casas, y habla de dos cimientos, sobre los cuales se edificaron o se construyeron esas casas. Uno le llama a Jesús la roca, y al otro cimiento le llama Jesús la arena. Y dice también que sobre esa casa vinieron lluvias, ríos, vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. La palabra ímpetu se traduce también duros golpes contra la familia. Y el día de hoy quisiera hablar acerca de ello. Y quisiera extender un poco más estas preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo para todo nuestro auditorio el día de hoy. Vivimos días en los cuales la familia experimenta o recibe duros golpes. La familia, esa institución sagrada y divina que Dios creó con el propósito de que el hombre pudiera tener primeramente comunión con otro ser, el esposo con la esposa, y estos en esa comunión y felicidad pudieran también tener compañía y no estar solos. La esposa acompaña al esposo, el esposo es un compañero ideal para la esposa. Y también en ese propósito divino de compañía, de felicidad, el poder multiplicarse y procrear hijos que le sirvan y que le amen a él. Vemos entonces que la familia es una poderosa institución sagrada para preservar los valores morales, los valores familiares que Dios quiere fundar en cada ser humano. Sin embargo, hoy esa institución tristemente se encuentra en peligro. Duros golpes la afectan. Yo quisiera hablar primeramente del amor. La falta de amor es un duro golpe que está golpeando fuertemente a las familias el día de hoy. La semana pasada tomé un poco de este punto, pero quisiera extenderlo un poco más el día de hoy. El Departamento de Salud Mental del Hospital de Psiquiatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI comenta las siguientes palabras: la ausencia de amor de los padres son la causa más común que origina la depresión en los niños. Imagínese usted, esto es solamente una investigación científica con bases médicas. Sin embargo, nos está dando un mensaje. La ausencia de amor de los padres son la causa más común que origina la depresión en los niños. ¿Podrá usted creer que muchos niños en nuestro querido México, en nuestro querido Monterrey, en su ciudad donde nos escucha, también muy querida para nosotros, se podrá imaginar que muchos niños padecen la depresión? La depresión es una tristeza inexplicable, son alteraciones en la conducta, y vemos que la causa principal es la falta de amor. ¿Cómo está golpeando la falta de amor a los niños en los hogares? Escuchamos preguntas como estas: ¿por qué no me aman? ¿Por qué no me comprenden? Dicen los niños y los jóvenes. Se sienten incomprendidos, se sienten con una gran ausencia de amor. Y continúa hablando el Departamento de Psiquiatría, diciendo que también esto produce suicidio. ¿Sabía usted que la causa principal de suicidio por la cual se quitan la vida a muchas personas es la falta de amor? Increíble, ¿verdad? Ahora vamos a ver esto aplicado a los hogares. ¿Por qué hay tantas discusiones en los hogares? ¿Por qué hay tanta gritería y pleitos? ¿Por qué vemos tanta rebeldía en los jóvenes hoy en día?
¿Por qué vemos tanta desilusión, desencanto y resentimiento muchas veces en las madres con respecto a sus propios esposos? ¿Por qué vemos muchos esposos violentos, agresivos, insensibles? Bueno, ¿por qué vemos tantos hogares divididos en conclusión? Por la falta de amor. Yo quisiera hablar el día de hoy del concepto actual del amor que muchas personas tienen en sus mentes. Muchas personas confunden el amor con un sentimiento. Muchas personas piensan que el amor es solo sentir algo bonito. Sin embargo, la palabra amor significa mucho más que sentir algo bonito. Es cierto que cuando amamos, sinceramente sentimos algo muy bonito por dentro. Pero además de eso, hay un factor mucho más importante que el sentimiento bonito. Se llama compromiso. Se llama compromiso. El concepto verdadero del amor está escrito en las Escrituras en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4 en delante, cuando el mismo apóstol Pablo lo describe inspirado por el Espíritu Santo diciendo así: el amor es sufrido, es benigno. Fíjense ustedes qué palabras tan profundas habla acerca del amor. El amor no busca lo suyo, dice, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo soporta, lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Vemos entonces que la palabra amor envuelve algo mucho más que una emoción, estamos hablando de un compromiso real. ¿Y dónde podemos encontrar nosotros ese significado profundo de la palabra amor, ese amor desinteresado, ese amor divino? Bueno, de tal manera amó Dios a su Hijo, al mundo, perdón, que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio a su propio Hijo para salvar esta humanidad. Y ahí vemos la expresión del amor divino, Dios dando algo que le costó mucho, su propio Hijo. Y el amor se traduce así también, es dar en una forma desinteresada algo que nos va a costar. Sí, porque es muy fácil darle a los hijos una casa bonita con alberca, o darle automóvil al joven, o darle una buena carrera. Pero sabe usted que todas esas cosas de nada sirven si no hay amor. Y le hablo como un experto en consejería familiar y con toda humildad lo repito, 20 años en este campo me han permitido ver muchos hogares destruidos, desbaratados. Le voy a platicar un ejemplo. Conocí en una ocasión un ingeniero muy famoso que empezó a prosperar económicamente y consagraba la mayoría de su tiempo a hacer dinero. Y él pensaba que con esto iba a proveer una verdadera felicidad. Él quería sinceramente a sus hijos, los amaba, podríamos decirlo, pero los amaba con un amor sentimental, no un amor divino. ¿Por qué? Porque finalmente, a pesar de que les dio todo, autos, les dio dinero en abundancia, buena ropa, y ellos pudieron satisfacer todos sus gustos, caprichos y placeres, hoy en día vemos esa familia, y es una familia a la cual yo he tenido la oportunidad de conocer y ayudar, destruida moralmente. Imagínese usted, una vez este padre de familia, un ingeniero muy famoso, llega a su propia casa, una casa muy elegante, en una de las colonias residenciales de una ciudad muy importante. Y al abrir una de las habitaciones, ¿cuál fue su sorpresa? Encontrar a uno de sus hijos colgado. Se había suicidado él mismo. Otro hijo, adicto a las drogas. Otro hijo, ha fracasado ya dos veces en su matrimonio y la hija igual. Este hombre se encuentra hoy tan vacío, tan necesitado. ¿Por qué? Porque él pensó que al darles dinero, al darles a sus hijos lo que querían, estaba cumpliendo. Por eso te decía que el dar lo que no nos cuesta es muy fácil. Podemos dar un auto, podemos dar dinero, pero ¿cuál va a ser el resultado final? No cumple el propósito. Y el amor es distinto, es dar algo que nos cuesta. Y no estoy hablando de dinero cuando digo algo que nos cuesta. Estoy hablando de darnos a nosotros mismos, de entregarnos, de dedicar nuestras vidas en una forma, en una devoción completa a nuestros seres queridos para bendecirles y ayudarles. Y hablo de la familia muy en especial y de esta manera se produce una familia feliz. La falta de amor entonces es un duro golpe que está afectando a las familias el día de hoy.
¿Qué es lo contrario al amor? Lo contrario al amor se define como egoísmo. El egoísmo es no querer dar de nosotros mismos a los demás. El egoísmo es no querer darnos, no querer dedicarnos a promover la felicidad de otros. Y no hay mayor felicidad que amar. Y no hay mayor felicidad que instruir a nuestros hijos, amarlos, servirlos, amar a nuestra esposa. Y todo esto gobernado por Dios y su preciosa palabra. El egoísmo, contrario al amor, produce lo que se llama irresponsabilidad. O sea, no hay compromiso. Y la persona egoísta puede dar carros a sus hijos, puede dar casas a su esposa, puede dar dinero, puede darle una tarjeta de crédito, pero no se hace responsable de la educación de los hijos. No se hace responsable de comunicarse con su esposa de tal manera que haya ese amor entre el esposo y la esposa, esa comprensión, ese diálogo que produce un vínculo, una unidad, un lazo perfecto. Vemos entonces la antítesis o lo contrario al amor es el egoísmo. Y tenemos el ejemplo de los padres alcohólicos o borrachos que llegan a su casa, hieren a sus hijos con palabras o con el mal ejemplo, hieren a su esposa con palabras. Y luego dicen, ¿cuánto amo a mi familia? ¿Cuánto los quiero? Y les compran carros, y les compran cosas, o les compran juguetes, o les compran ropita a los niños. Sin embargo, los hijos van creciendo con una gran cantidad de heridas en el corazón al ver los insultos del padre hacia la madre. Eso no es dar. Eso no es preocuparte, porque si verdaderamente ese padre amara, no se emborrachara. ¿Por qué? Porque solo piensa en lo suyo el que se emborracha. El que adultera solo piensa en lo suyo. El que es violento solo piensa en lo suyo, en su ira, en su coraje, en su mal genio. Y no piensa en los demás. Y el amor, acabamos de leer, dice, no busca lo suyo. El verdadero padre y la verdadera madre que aman no van a buscar lo suyo propio, van a buscar el bien, la felicidad de otros. Y esa es la definición correcta de las sagradas escrituras de la palabra amor. Y cuando hay amor, cada miembro de la familia va a proveer para el otro, va a proveer para la felicidad del otro. Fíjese usted que el esposo proveerá amor a la esposa, pero un amor desinteresado y verdadero, que va acompañado de hechos. No solamente le va a suplir lo necesario económicamente a ella y a sus hijos, sino también le proveerá ese cuidado, esa protección, esa dirección que tanto necesita la mujer. La esposa amará al esposo, lo respetará, se someterá a su gobierno y entenderá que es un hombre que la está guiando, que necesita de él. Los hijos honrarán a los padres, etcétera, tal como mencionamos la semana pasada. Y esto va a producir lo que se conoce como la función de la familia, según el propósito o el plan de Dios. Cada miembro de la familia sirviendo al otro en una forma desinteresada, no buscando su propio beneficio, sino la felicidad de los demás. Cuando existe esto, hay una función en la familia. La familia es algo precioso. Se convierte en un lugar donde hay una atmósfera adecuada para la educación y la crianza de los hijos. Donde la mujer se siente protegida, amada y segura. Donde el esposo tiene y encuentra el amor que tanto necesita, el descanso, para recobrar fuerzas y seguir trabajando en este mundo y consiguiendo el pan con el esfuerzo de cada día. Sin embargo, cuando no hay amor, la familia, como dijimos, se convierte solamente en un hotel, en un restaurante o en un lugar de diversiones, donde cada quien busca lo suyo propio, pero no el bien de los demás. El esposo buscará su propio placer. Se irá a la parrillada, pondrá sus cervezas, se olvidará de su mujer, no pondrá atención a sus hijos, estará todo el tiempo viendo el fútbol, la televisión. Siempre se quejará cuando la esposa se acerca a buscar algún consejo, alguna ayuda. La esposa no encontrará el apoyo del esposo, se resentirá, guardará resentimiento y claro, vendrán las quejas, vendrán los malos tratos, los gritos hacia los niños, las impaciencias, vendrán las irritabilidades. Los hijos, al no ver una unidad en los padres, como ya hemos mencionado, tenderán ¿a qué? A salirse
de la casa. No les gustará el ambiente de la familia y buscarán ellos mismos, ¿verdad?, un ambiente que les sea, según esto, propicio. Desgraciadamente, los hijos no saben dirigirse a sí mismos cuando no son criados en el camino correcto. Y tomarán las puertas falsas del alcohol, tomarán las puertas falsas de la droga, del sexo ilícito, de las malas amistades, de los pleitos, etc. Vemos entonces que dentro del hogar ya no hay propósito. Cada quien está buscando su propia felicidad. Qué importante entonces es que entendamos que la familia tiene un propósito divino. Que la familia fue creada por Dios para promover al hombre bienestar, felicidad, salud, y que el hombre pueda encontrar cada necesidad suplida, y todos amándose unos a otros y amando a Dios sobre todas las cosas. Cuando la familia no funciona, es por causa de que no hay amor y no hay responsabilidad, y esto produce separación entre los miembros de la familia y produce también resentimiento y rebeldías. El resultado, hay desorden. Hay toda obra perversa, hay rebeldías, hay desobediencias, hay pleitos, hay envidias, hay gritos, hay malas palabras, hay vicios, hay inmoralidades, hay violencias, hay adulterios. Vemos entonces qué importante es que existan estos ingredientes, amor y responsabilidad. Y hoy vemos que por falta de ellos, muchas familias se están derrumbando moralmente. Muchas familias están desintegrándose moralmente. Cuando el hijo, cuando el padre, cuando la madre no encuentran sus necesidades suplidas dentro del hogar, viene lo que se llama como evasión o fuga. Cada miembro de la familia tiende a independizarse. Fíjese usted, esto es muy importante. Voy a repetirlo. Cuando no hay amor y no hay responsabilidad de parte de los esposos, el esposo hacia la esposa hacia el esposo, los hijos hacia los padres hacia los hijos. Cuando no hay esto, cada miembro de la familia va a tender a fugarse hacia afuera. Y quiero explicar esto. En otras palabras, cada miembro de la familia procurará buscar su propia independencia, de tal manera que el hombre buscará sus amigos, su cerveza, su partido de fútbol. El hombre buscará estar ausente. Aunque esté dentro de la casa, fíjese usted, no importa, pero él está ausente, está evadido, está fuera, no está cooperando, no está unido a la esposa en diálogo, en amor, en comprensión. La mujer también buscará su independencia, sus amigas, o quizás las modas, o quizás el placer. Los jóvenes buscarán sus amigos. La jovencita buscará un amigo que le provea amor. El jovencito buscará una amiga que le provea amor. Vendrá también la tendencia a querer superar esa soledad, llenar ese vacío que no se encontró en la familia. El alcohol, desgraciadamente, está entrando a las familias y es un duro golpe contra la familia. El alcohol está ocasionando severos trastornos en muchas familias, en muchas personas, en muchos seres humanos. El alcoholismo es causa principal de la destrucción de la familia. Fíjese usted que el alcoholismo produce cambios en la conducta humana, violencia. ¿Sabe usted que la causa principal de la violencia en la familia está ocasionada por el alcohol? ¿Sabe usted que el alcohol es causa principal de jóvenes que mueren? La causa principal de la muerte en los jóvenes en México es el alcohol por accidentes de auto. ¿Sabe usted que el alcohol es responsable también de la muerte de muchos? El Instituto Mexicano de Seguro Social, en una de sus estadísticas, que son muy conservadoras, dicen que el alcohol ocasiona más de 500,000 muertes al año en México. Escuche bien. Más de 500,000 muertes al año en México. ¿Quién dice que México no tiene una guerra? Se nos dice que México es un país de paz, de tranquilidad, que no hay guerras en México. Y nos alarmamos cuando leemos los periódicos en los encabezados que murieron 300 o 500 en tal guerra. Pero ¿sabía usted que en México 500,000 personas, más de 500,000 personas mueren al año por el alcohol?
Podríamos decir que México es el país más golpeado, de los más golpeados del mundo en guerra, pero es una guerra silenciosa. Es una guerra que no usa pistolas, no usa cañones, no usa aviones. Se llama el alcohol. Y el alcohol le ha declarado la guerra a la familia. El alcohol le ha declarado la guerra a los hijos. El alcohol le ha declarado la guerra a los padres. Por eso vemos multitud de padres ingiriendo alcohol en cantidades excesivas, perdiendo el control de sí mismos, ocasionando problemas serios en la casa. Serios problemas con su mala conducta, con su enojo, o tomando situaciones como el adulterio. Vemos que el alcohol produce problemas serios. Quisiera continuar con las palabras del Señor Jesucristo y retomarlas en este momento, cuando Él mismo enseñó así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. De nuevo repito, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios verdadero, dice las siguientes palabras: dos casas y dos cimientos. Una casa está cimentada o fundada en el amor, que es la roca, en el amor divino, en Jesucristo. La otra casa está fundada y edificada en la arena, que es el egoísmo, la falta de amor, la falta de responsabilidad. Los resultados, que vienen duros golpes, golpean contra ambas casas, pero una permanece feliz, permanece construida sobre la roca, y otra es derrumbada. Y eso lo podemos ver el día de hoy, duros golpes contra la familia. Y vemos que, pues en estos días, las familias que no están cimentadas en el amor, que no están construidas en ese amor divino, en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo, van a sufrir derrumbe moral, van a sufrir los efectos dolorosos de este derrumbe moral, donde se desintegra la familia, se desintegran los valores familiares. Pero aquellas familias que están fundadas y cimentadas sobre la roca, que es Jesucristo, su palabra, aunque vengan esos duros golpes, soportarán y permanecerán porque están fundadas en el amor. ¡Qué bonita es una familia feliz! ¡Qué hermoso es un hogar donde cada miembro provee para los demás en una forma desinteresada, totalmente devoto y dedicado al servicio de los demás! ¡Qué bonito es un hogar donde el esposo provee a la esposa amor, gobierno, dirección, instrucción, donde la trata como un vaso frágil y delicado, donde hay respeto de la esposa al marido! Así, un hogar que funciona es como una máquina, es como una industria que produce algo, y su producto se llama hijos felices y obedientes, esposas felices y obedientes, padres felices y obedientes. Yo le puedo dar mi propio testimonio que durante los últimos 20 años, yo entendí algo hace 20 años atrás, que yo debía fundar mi casa sobre la roca. Durante muchos años, antes de conocer la palabra de Dios, antes de conocer a Jesucristo como el Señor verdadero y dueño absoluto de mi vida, yo no podía enfrentar mi esposa, yo no podía enfrentar mis hijos. Mi hogar estaba comenzando, pero al mismo tiempo se estaba derrumbando. Los duros golpes contra la familia estaban afectándolo en una forma profunda. Por un lado, mi egoísmo, por un lado, mi irresponsabilidad. Yo pensaba que con darle dinero a mi esposa, con darle autos, con darle casa, estaba cumpliendo. Yo pensaba que con darle escuela a mi hija estaba cumpliendo. Sin embargo, yo le doy testimonio el día de hoy cómo vivía hace 20 años atrás. Antes de conocer esta preciosa palabra, yo vivía vacío, aprisionado en mis propias pasiones, destruyendo yo mismo mi propio hogar, pensando que lo construía, pero tristemente me di cuenta que se derrumbaba cada día más. Un día, esta preciosa palabra del Evangelio de Jesucristo llegó a mi vida. Tocó mi corazón en una forma profunda porque me mostró mi necesidad y mi vacío y mi gran temor. Y me di cuenta que había esperanza. Y me di cuenta que esa esperanza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y me di cuenta que debía yo obedecer sus mandamientos, seguir su camino, seguir sus consejos, que Él me amaba, que Él murió por mí, y decidí seguirlo, decidí entregarme absolutamente a Él, y créame que son 20 años de profunda felicidad en mi hogar. Y le doy testimonio con toda humildad esta mañana antes de venir al programa, abracé a mi esposa, le di un beso cariñoso, nos abrazamos, le dije te amo, te quiero mucho. Abracé a mi hijo, se acercó a mi cuarto, les encanta entrar a mi recámara, a mis hijos, platicar conmigo, me buscan, porque saben que hay amor, cariño, siempre los escucho. Tomamos el desayuno felices, en un espíritu tan hermoso, créame que lo que le digo funciona, créame que lo que le digo es verdad, no le estoy diciendo puras conferencias, le estoy diciendo una gran realidad. La casa que está fundada sobre la roca, hay felicidad. La casa que está fundada sobre la palabra de Cristo es un cimiento seguro. Se lo aseguro, esto sí funciona. Esto sí es real. Esto es verdadero porque yo lo he vivido. Nadie me lo ha platicado a mí. No lo he aprendido de los libros. Lo he aprendido de una experiencia real que yo mismo viví y vivo el día de hoy. Así es que le invito, querido, a que usted también vuelva sus ojos a Cristo, a sus palabras preciosas, siga su camino. Los duros golpes contra la familia, la falta de amor, la falta de responsabilidad, estamos estudiando el día de hoy, son el cimiento que llamamos la arena. La arena. Sí, la arena representa el egoísmo, el no querer amar y darnos a los demás en una forma desinteresada. Cuando no estamos dispuestos a darnos hacia los demás en una forma desinteresada, buscando promover la felicidad de los demás, va a surgir el egoísmo. Y el egoísmo es causa principal para destruir los hogares el día de hoy. Entonces, le repito, cuando los hijos, cuando la esposa, cuando el esposo no encuentran en la familia esa provisión de amor, de responsabilidad, cada miembro intenta fugarse hacia afuera. Viene la independencia de los miembros de la familia. La mujer, repito, busca hacia afuera sus amigas, busca las modas, busca el placer. Los hijos buscan la amiga, el amigo, o se evaden largas horas viendo el televisor, desatendiendo sus tareas, desatendiendo obedecer a la mamá. La mamá tiene que batallar mucho con los hijos no quieren hacer su cuarto, no quieren recoger sus zapatos, no quieren cooperar en la casa, no quieren obedecer a la mamá. Se trastorna la atmósfera del hogar, se complican las situaciones porque empiezan a surgir griterías, pleitos, amenazas, rebeldías, y todo eso empieza de alguna manera a afectar la vida interna del hogar, y entonces se desintegra la familia. Y la familia desintegrada es algo terrible. Se derrumba la familia. Entendamos que el propósito de Dios para la familia, repito, es que el esposo, el hombre, no esté solo. Tenga en la esposa una ayuda idónea, una compañera. La mujer tenga un apoyo continuo, una cobertura diaria y continua de parte de su esposo. Una dirección. Los hijos, padres amorosos, responsables, que los críen y los instruyan en el camino de Dios, en los valores familiares, que les provean educación en la universidad, en la escuela, que los hagan hombres de provecho, responsables, cuidadosos y amorosos. Y de esta manera se produce felicidad verdadera en el hogar. Y claro, cada miembro de la familia encontrará un privilegio y una bendición poder servir a los demás. Hoy quiero tocar un punto muy importante. Cuando no hay amor, cuando no hay responsabilidad, viene algo. Viene lo que se conoce como el resentimiento. La mujer empieza a sentirse rechazada por el esposo. Qué triste es cuando se acaba aquel amor, como mencioné la semana pasada, el amor que lo llevó a los votos del matrimonio. Ese amor pasajero, emocional, que no está fundado en Dios, se acaba. Y empieza a convertirse el matrimonio, ahora hablo del matrimonio, se empieza a convertir en una rutina. El esposo llega a la casa, que le laven la ropa, le planchen la ropa, le hagan de comer. Tiene poca comunicación con la esposa. La esposa se vuelve aislada. La esposa se vuelve una persona defensiva de los maltratos del esposo. Se vuelve también a veces
una persona muy sola. Bien dice la Escritura en Santiago capítulo número 3, versículo 13 en delante, Santiago 3, 13 en delante. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí, allí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjese usted que la misma Escritura, que es la regla de conducta, que es la palabra de Dios para todos aquellos que quieren ser felices, la misma Escritura nos dice así, que cuando hay contenciones en el hogar, cuando hay celos, cuando hay rencores, resentimientos, pleitos, esta no es la conducta que desciende de lo alto. En otras palabras, no está obrando el amor verdadero, el amor divino, está obrando el egoísmo. Está obrando el egoísmo, la falta de responsabilidad y de amor. Y dice que se crea un ambiente donde hay celos y contención, y hay desorden y toda obra perversa. O sea, vienen las heridas, los golpes internos en la esposa, vienen los dolores, vienen los rechazos, viene la falta de amor en una forma profunda e intensa. ¿Qué debes hacer tú, mujer, si te sientes rechazada por tu esposo? Yo quisiera darte unos consejos. ¿Qué debes hacer tú, hombre, si te sientes rechazado por tu esposa? Si se ha acabado la comunión, el vínculo, el amor entre ustedes. La gran respuesta es el amor y el perdón. Hoy quiero hablar del perdón. Muchos de los hogares sufren el día de hoy por la falta de perdón. Muchos hogares hoy se están desintegrando por la falta de perdón. Primeramente debemos entender algo. Es muy importante. Somos seres humanos. Somos propensos a fallar. Somos propensos a desviarnos, a tomar nuestros propios caminos, a ser sabios en nuestra propia opinión y no querer el consejo de otros, y eso produce muchas veces que actuemos muy mal, que actuemos de una forma totalmente desordenada, incorrecta, impropia, y eso ocasiona heridas. ¿Sabes tú que la principal causa de resentimiento está en las relaciones humanas? El hombre, al relacionarse con su esposa diariamente, en las charlas, en las conversaciones, o en las discusiones, en los pleitos, etcétera, va hiriendo a la esposa. Cuando la empieza a comparar con otras mujeres, cuando le empieza a decir que está gorda, que está fea, que ya no es igual que antes, la esposa se empieza a sentir profundamente herida, adolorida, rechazada, y no sabe cómo enfrentar ese rechazo del marido. Y claro, va a tomar la puerta falsa de los sentimientos o de los resentimientos. Y va a empezar a separarse del marido, quizás no que se vaya de la casa, pueden vivir bajo el mismo techo, pero va a empezar a aislarse. No quiere ser más lastimada. Y el marido va a perder el cuidado, la sensibilidad de tratar a la esposa. Y la esposa muchas veces le faltará el respeto al marido. En un intento de querer satisfacer esos sentimientos o de querer dar a conocer su inconformidad, la mujer quizás incurrirá en faltas de respeto, en gritería, y no solo al esposo, sino a los propios hijos. Y se va perdiendo la paciencia al no perdonar. Se va perdiendo esa tranquilidad interna que es tan valiosa para el ser humano y que solamente Dios puede proveer por medio de Jesucristo. Se va perdiendo esa tranquilidad interna, esa paz, esa felicidad. Y claro, empiezan las discusiones agrias, los pleitos. Y cuando no perdonas, esa situación prevalece en la casa una y otra vez. Qué feo es no perdonar, porque eso produce resentimiento, produce también rencor o amargura. Y la Escritura nos habla de los frutos de esta conducta, de la falta de perdón. La Escritura es muy clara cuando menciona que la amargura produce enojos. Fíjese usted que la principal causa del enojo muchas veces viene a ser una falta de perdón. El enojo,
la ira, los corajes fuertes, la gritería, el quejarse, etcétera, el desconfiar de otros, son producto de no perdonar. Y es causa principal del derrumbe moral de la familia. Es un duro golpe contra la familia, la falta de perdón. Cuando la esposa no está dispuesta a perdonar las faltas al marido, no está dispuesta a pasar por alto todo lo que le ha hecho el marido. Y yo entiendo que cuando somos heridos y lastimados nos duele. Yo entiendo a las esposas que sufren, o a los esposos que se sienten rechazados, o a los hijos que son maltratados en su casa. Imagínese usted una esposa, un hijo que son maltratados por un padre violento que usa palabras abusivas, groseras, o un padre alcohólico. ¿Cuántas heridas, cuántos daños se producen en el alma de la esposa, en el alma del joven, de los niños? Es cierto que muchas veces tú no te esperabas como mujer, como esposa, que tu esposo te iba a traicionar, o que tu esposo te iba a salir un hombre violento, o un hombre abusivo, un hombre insensible, egoísta, que solo te iba a utilizar quizás como la persona que limpia la casa, cocina o cuida a los hijos, pero no como una mujer verdadera que merece respeto, admiración, comprensión. Es cierto que al sentirte tú defraudada, puedes recurrir a los resentimientos, pero quiero decirte que eso no te va a ayudar absolutamente, al contrario, es contrario a Dios, es contrario a la palabra de Cristo, es contrario a los principios que rigen la Biblia. Dios manda perdonar. Y el perdón es la libertad verdadera del alma. Muchas personas hoy viven oprimidas, tristes, vacías, con un gran desencanto adentro, luchando en sus propias fuerzas, porque han sido heridas, lastimadas, abusadas física, verbalmente o sexualmente en una forma injusta, y llevan como un puñal clavado en el alma. Y cada vez que se acuerdan de lo que les hicieron, cada vez que te acuerdas de las palabras que te habló tu esposo, de su conducta, de su maltrato, es como si ese puñal que llevas clavado dentro del alma te lo estuvieran removiendo y tu alma empieza a sangrar. Claro que hablo en una forma simbólica. Empiezan a venir los malos sentimientos, empiezan a venir las tristezas y empiezas a preguntarte, ¿por qué me tocó a mí este esposo? ¿Por qué me tocó a mí esta esposa? ¿Por qué me tocaron a mí estos padres? ¿Por qué me tocó a mí sufrir en este mundo? ¿Por qué me tocó a mí enfrentar una familia así? Muchos de nosotros, cuando fuimos criados por nuestros padres, no fuimos criados en la mejor atmósfera. Algunos sí, y qué bueno, gracias a Dios. Habrá ocasiones donde gente podrá decir, yo le debo mucho a mis padres, le debo mucho a mi esposo. Pero habrá muchos otros más que no pueden decir esas palabras el día de hoy. Que al contrario, el haber nacido en un hogar donde no reina el amor y la responsabilidad, fue para ellos causa de tristeza. Fue para ellos causa de ser abusados física, emocionalmente, con palabras o sexualmente. Y produce un gran rechazo en la persona. La mujer se siente rechazada grandemente. El joven se siente rechazado grandemente. O el marido, cuando no es comprendido, recibido por la esposa, aceptado por la esposa tal como es, se siente rechazado. Imagínense, cada miembro de la familia se siente rechazado el uno con el otro, y aunque se hablan superficialmente y se sientan en la mesa y comen juntos, no hay un amor que los una. No hay una paz que gobierne en ellos. No hay una paz que gobierne en tu vida. Y aunque viven bajo el mismo techo y comparten los mismos alimentos, sin embargo, no se comparte lo más importante, que es el amor. ¿Qué tienes que hacer tú si has sido una persona que ha sufrido abusos? Si de tu esposo no has recibido el amor que hubieras querido, de tu esposa. Si de tus padres no has recibido el ejemplo, el cariño, la aceptación tal como eres. Dios te llama a perdonar. Y perdonar se traduce como un olvidar de todo corazón el daño que hemos recibido de otras personas. Yo recuerdo que yo mismo experimenté esto cuando me convertí al Señor Jesucristo y a su palabra y decidí seguir su camino. Yo mismo fui a pedir perdón a aquellas personas que yo lastimé y me lastimaron a mí. Y quiero decirte que experimenté una libertad tan preciosa dentro de mí.
porque yo estaba, antes de conocer a Jesucristo, aprisionado en una cárcel de amargura. Vivía en una prisión de amargura. Entonces yo quiero invitarte el día de hoy a que razones y reflexiones que el no perdonar no te va a llevar a ningún buen camino. Que el no perdonar te va a aislar más de tu esposo, te va a alejar más de él, cada día le vas a ver más defectos, cada día te va a costar más trabajo servirle la comida, lavarle la ropa, planchársela, aceptarlo como es. Y claro, vas a tratar de desahogarte con tus hijos, y créeme que cuando tus hijos te ven triste, mamá, cuando tus hijos te ven desconsolada, cuando tus hijos te ven quejumbrosa, ellos se sienten tan mal. Empiezas a sembrar esas semillas en sus corazones que después van a crecer y dar malos frutos también en ellos. ¿Y sabes qué se produce en sus vidas? Rebeldía, rechazo. Y luego te preguntas tú, ¿por qué tus hijos no obedecen? ¿Por qué tus hijos no quieren hacerte caso? Yo quisiera que reflexionaras el día de hoy, mamá, papá, que me escuchas. ¿No serás tú mismo la causa principal de la rebeldía de tus hijos? ¿No será tu mal ejemplo, tu falta de amor y responsabilidad, la causa principal de la rebeldía en tus propios hijos, de la gritería en tu casa, de tu mal carácter? ¿No será la falta de perdón? Piensa unos momentos solamente. Qué importante es perdonar el daño que recibimos de otros. Porque cuando no perdonamos nos volvemos muy egoístas. Solo pensamos en nosotros mismos. Nos duele mucho cómo nos tratan los demás. Estamos muy conscientes del trato que recibimos de otras personas. Nos vuelve muy egoístas el no perdonar. De veras, estamos tan sensibles a las palabras de otros, cómo nos tratan. Y créeme, nos volvemos personas inadaptadas. No sabemos adaptarnos a las situaciones. No sabemos convivir con los demás, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus seres queridos, con tus amigos. Tratarás de encontrar un consuelo, alguien que te comprenda. ¿Y cuántas mujeres toman la puerta falsa, verdad, de la amargura y el rencor y el resentimiento? ¿O están pensando en un príncipe azul que venga a rescatarlas? O los jóvenes igual, la jovencita está pensando en aquel príncipe azul que se asome por su ventana y venga a rescatarla de ese hogar que ya no aguanta. Y el esposo evadido en el alcohol, o con los amigos, o los deportes, o la carne asada, o la parrillada, en la calle, en el café. Todos evadiéndose de los demás. Hoy quisiera terminar esta conferencia con los siguientes puntos importantísimos. Jesucristo habló lo siguiente. Dos casas. Una fundada sobre la roca y otra fundada sobre la arena. También estudiamos en las palabras de Jesucristo que duros golpes dieron contra esas casas. Las lluvias, los vientos, los ríos. Sin embargo, a pesar de que ambas casas recibieron fuertes golpes, duros golpes, una permaneció, la que estaba fundada y cimentada en la roca. Y yo quiero hablarte de eso. La roca es Jesucristo. Yo quiero darte esperanza, tú que me escuchas el día de hoy. Quiero decirte que es Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvar. Vino al mundo para hacerte libre de tus pecados. Vino al mundo para hacerte libre de tus pasiones, de tus iras, de tus contiendas, de tus amarguras, de tus resentimientos, de tu falta de responsabilidad y de amor. Y cuando tú escuchas su palabra verdadera que te llama al arrepentimiento, al cambio, al abandono del pecado y la desobediencia, y a una entrega total a Jesucristo como el Señor, dueño absoluto de tu vida, y confías en Él, recibes lo que se llama la salvación de tu alma. Y créeme que cuando tú recibes el perdón de Dios, cuando tú recibes el amor de Dios en tu corazón, comprendes muchas cosas que no comprendías antes. Te das cuenta que la familia se convierte en un lugar verdaderamente donde puedes ser feliz. Quiero decirte que la desobediencia nos ciega los ojos, la falta de perdón nos ciega los ojos, nos hace perdernos las cosas más lindas de la vida.
nos hace privarnos de la felicidad que Dios nos quiere dar, nos convierten en personas tristes, egoístas. Hoy quiero anunciarte buenas nuevas, hoy quiero publicarte y decirte que hay esperanza para tu hogar. Jesucristo mismo es la esperanza, es la roca para que puedas cimentar tu familia, puedas construir un hogar feliz. Pero Él te manda perdonar. Él sabe que si tú perdonas, que si tú olvidas el daño que has recibido, y si tú sigues su palabra y sus mandamientos, serás verdaderamente feliz. Experimentarás algo que nunca has experimentado en tu vida, libertad. Ya no serás esclavo de la ira, de los corajes, de las malas pasiones, del adulterio, de la borrachera, de la gritería, de los resentimientos, de la violencia familiar. Experimentarás una libertad verdadera, un cambio real en tu vida, una paz que jamás había gobernado tu vida, que te mantiene en calma, un gozo verdadero. Podrás disfrutar a tu esposa y verla con otros ojos. Podrás darte cuenta que tu esposa no es tu enemiga, es tu mejor amiga. Podrás darte cuenta que tu esposo no es tu enemigo, es tu mejor amigo. Podrás darte cuenta que tus hijos no son el estorbo de tu felicidad, no son trabajo, no significa qué hacer. Son algo bello y hermoso que Dios te ha dado para que seas feliz. Disfrutarás muchísimo el sentarte a la mesa y compartir los alimentos con tus hijos llenos de felicidad, pasear juntos, esposa, esposo, hijos, convivir juntos, dialogar, comunicarse, amarse, servirse unos a otros por amor. Habrá un cambio tan hermoso en sus vidas, créemelo. Te lo digo, son 20 años de experiencia, primeramente en mi vida personal, de haber conocido esta palabra preciosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que transformó mi alma, mi vida y mi familia. Pero también son 20 años de estar en consejería familiar y matrimonial, donde he podido aconsejar cientos y miles de familias con distintas necesidades, no solo en México, en Centroamérica, en el mundo, donde Dios me ha permitido ir a llevar este mensaje. Y quiero decirte algo, esto sí funciona. Quiero decirte algo, esto sí trae libertad, sí trae descanso. Esta es la respuesta sincera y verdadera de Dios para la familia. Jesucristo es la roca. Jesucristo te llama. No desprecies hoy su llamado. No endurezcas más tu corazón al no perdonar. No hagas más fuerte los barrotes de la prisión. Te amo mucho y fue un placer compartir contigo.